A continuación, Echando las Redes. Echando las Redes. Hola a todos, queridos antivientes, sean bienvenidos a este programa súper especial de, pues bueno, vamos a celebrar este primer aniversario de Echando las Redes. Entonces, recordemos, yo soy Eduardo. Y yo soy Sergio. Y les estaremos acompañando en este programa que va a ser súper especial. Tenemos invitados de lujos, ya los vamos a traer a cada uno de ellos. Vamos uno y uno. ¿Listo, Sergio? Bueno, entonces, sin más preámbulos, arranquemos. Y eso es para, con toda. Mejor dicho, eso es con toda, porque va a ser un programa súper recargado. Vamos a reír como nunca, porque esa es la alegría de la vocación. Y eso es lo que ha querido Echando las Redes, es eso. A poder expresar esa alegría de todas las vocaciones, de los psicólogos, comunicadores sociales, trabajadores sociales, de los seminaristas, de los sacerdotes, de los diáconos. Mejor dicho, absolutamente todo. Pues recordaremos, por ahí nos enviaban un comentario, decían, ¿se acuerdan de las preguntas corchadoras de Sergio? Pues vamos a ver hoy hacer preguntas corchadoras con Sergio. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues vamos uno y uno, ¿listo? Un hombre y una mujer, porque van a ser dos equipos que van a luchar por un gran premio en el día de hoy, en este especial del primer aniversario de nuestro programa Echando las Redes. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar a una mujer. Viene desde Aquitania, especialmente está estudiando comunicación social. Entonces, le damos la bienvenida a Lizeth Caterín Cardoso Cristancho. Un aplauso. Bueno, bienvenida. Ya la habían visto por acá en esta casa de Tele Santiago, entonces, bueno, nuevamente, ¿no? Sí, hoy venimos a ganar. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y gracias por los aplausos. Bueno, ¿listo? A ver, así Sergio. Es, bueno, también como ya lo decía, vamos a traer invitados que ya habían estado anteriormente, entonces vamos con el turno de los hombres. Entonces, en primer lugar, vamos a traer un seminarista que viene de lejanas tierras. Uy. Y está en segunda etapa discipular. Viene del Tolima y con ustedes Juan David Vázquez Lozano. ¡Bravo! Por favor, un fuerte aplauso. La actitud. ¿Quién ganará visto? Bienvenido, Juan. Gracias. Bueno, está reñido. Pero espere. Tengo miedo. Hay una compañera de Caterín que, bueno, yo he visto van para arriba, para abajo, pero mejor dicho. Entonces, damos la bienvenida a María Manuela Guatibonza Sánchez. ¡Un aplauso! Bienvenida, Manuela. Gracias, muchas gracias. Vale, Sergio, a ver. Bueno, ahora continuamos también con otro seminarista que tiene una forma muy particular de ser y que tiene también en cuenta unos chistes muy especiales. Con ustedes también desde Socotá, Boyacá, nuestro seminarista Julián Arbey Vargas Guarín. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenido, Juliáncito. Gracias, Eduardo, y gracias, Sergio. Bueno, una mujer de testimonio que nos dio un testimonio bien especial en su trabajo, pues trabaja en el sector de la salud. Y bueno, damos la bienvenida a Erika Torres Becerra. ¡Un aplauso! Bienvenida, Erika. Hola, buenas tardes. Vale, ¿quién sigue? Bueno, sigue también el jefe sí, aquí señores, en nuestro seminario, jefe. De nosotros, es el que nos manda, nos pone las normas bien estricto. Mentiras, él es un hombre, un gran ser humano, con ustedes, Iván Arturo Rubio Rodríguez, nuestro muy subprefecto bien. Para ¡bravo! Este segundo semestre. Buenas tardes. El más serio. Bueno, terminamos, mejor dicho, nosotros, para cerrar rematar. Este equipo con, mejor dicho, una gran mujer que, mejor dicho, usted la identifica fácil, ¿sí? Es grande, sí, pero también por la risa. Usted la encuentra en cualquier lado del seminario, nuestra psicóloga. Damos la bienvenida a Ángela Rondón. Entonces, un aplauso. Buenas, gracias. Entró asustada. Ha sido un placer. Raro. Gracias por la invitación. Siga, Sergio. Bueno, y para cerrar este gran
ese gran grupo de invitados, vamos a traer al colaborador, la mano derecha de nuestra psicóloga, que también es un muchacho muy alegre. A veces es tímido, pero pues esperemos que esta, que hoy ya pierda toda esa timidez. Con ustedes, nuestro trabajador social, Brian. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, entonces tenemos aquí, mejor dicho, unos equipos super full. Tendremos unos juegos, vamos a ver qué tal para la coordinación, para adivinar, para cantar. Mejor dicho, va a estar interesante el tema. Entonces, pues bueno, Sergio, primero vamos a iniciar con pie derecho, como cada uno de los programas hemos iniciado, y es desde la palabra de Dios, con una reflexión que cada día en cada programa durante este año nos regalaron nuestros compañeros. Por eso, vamos todos juntos a ver esta sección, Conectados con Jesús. Conectados con Jesús. Un cordial saludo para todos. En este día vamos a hablar sobre el Evangelio de Lucas 21:20-28. Nos encontramos con un pasaje de tipo apocalíptico. Acá el Señor, con su lenguaje apocalíptico, nos quiere mostrar dos cosas. Primero, que Él es el Señor y dueño de la historia y los acontecimientos. Y en un segundo lugar, que todo cristiano está llamado a vivir desde la vigilancia. Esta es la consigna del cristiano. ¿Y por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. Entonces, constantemente debemos estar vigilantes en nuestra vida. Seguramente las dificultades puede ser que en algunos momentos tiendan nosotros a opacarnos, a hacernos ver que somos impotentes ante ciertas dificultades, acontecimientos que se nos presentan. Pero tenemos la seguridad y la esperanza puesta en nuestro Señor, que es el Señor y dueño de la historia, de todos los acontecimientos. En ese sentido, Él nos capacita a todos nosotros para vivir cada momento de la historia con sus situaciones concretas que llegan en esos momentos. Y antes que todo, debemos tener presente que este pasaje no nos quiere desanimar. El Señor en ningún momento quiere quitarnos el ánimo. Al contrario, es un mensaje, como lo decía anteriormente, de esperanza. Así que alzados la cabeza, levantados y estemos alegres, porque se acerca vuestra liberación. También debemos tener presente que esta perspectiva de la venida del Señor la podemos ver de tres formas. En un primer lugar, en una venida que sucedió hace ya más de 2000 años. En otro momento, en una venida escatológica que será al final de los tiempos. Y finalmente podemos hablar de una venida misteriosa, donde nuestro Señor lo podremos encontrar en cada oración, en cada Santa Eucaristía, en mi relación con el hermano, con el otro. Allí verdaderamente puede hacerse presente el Señor. Entonces, que podamos nosotros hacer presente el Señor más en nuestras vidas y aprovechar cada dificultad, cada acontecimiento que se nos presente para que Él brille con toda su gloria y esplendor. Conectados con Jesús. Bueno, agradecemos a nuestro compañero Edwin Romero por esa importante reflexión que nos trae para el día de mañana, para el día de jueves. Pues siempre nosotros debemos escuchar y aceptar la voluntad de Dios, que quiere lo mejor para nosotros, y qué mejor que iniciar ese tiempo próximo también al Adviento, preparándonos para el nacimiento de nuestro Señor. Así que es un mensaje que también debemos tener en cuenta para toda nuestra vida, para todo nuestro quehacer en nuestra cotidianidad. Bueno, Edward, también vamos, después de esa importante reflexión que nos ilumina nuestra vida, ahora sí vamos a continuar con los juegos. Bueno, entonces vamos a tener unas dinámicas bien interesantes para ver quién gana, si los hombres, las mujeres, vamos a ver qué tal. Tendremos también alguien que va a estar anotando ahí, va a estar muy pendiente, que eso es con llevando la ley, las cuentas, ¿no? Pues es un seminarista y entonces tocó un extra. Vale, entonces damos la bienvenida a las mujeres, vamos y les voy explicando cuál va a ser la primera dinámica. Ya saben cómo tienen que ubicarse. La primera, el primer juego, se va a llamar Sin Palabras. Van a recibir una película, ¿sí? Van a recibir una película, el nombre de una película,
tendrán que, con mímica, sin decir nada, absolutamente nada, decirle a la compañera, pues, cuál es esa película. Y, pues, en este caso le tocó a Catherine, adivinar el nombre de la película. La idea es vamos a acumular puntos. Entonces, vamos a ver quién gana, démosle suerte. Entonces, vamos a darle el nombre de la primera película. Entonces, muy atentos, vamos a colocar música de fondo para mucho ponerle animación. Es una película muy fácil. Listo, arranquen ya. ¿Eh? Uy. ¿Listo? Listo, vamos a ver. Listo, ¿cuál es la película? ¿Qué nombre sería? Piensa, piensa. Piensa, piensa. ¿Cuál película puede ser? Una película. Yo supongo que es algo de la vida. ¿Cómo? Pero hay una... ¿La película era? El Rey León. Sí, el Rey León. No, las mujeres muy... No, salen. Bueno, ahora no. Es el turno de los hombres, por favor. Hombres, vamos a ver los hombres. Oiga. La Virgen, vaya naciendo. Bueno, vamos a ver. Ubíquense, como estaban ellas ¿se también. ¿Se van a ubicar? Eso, bueno, se van a ubicar. Listo. ¿Quién va a adivinar? Va a adivinar Ivancito. ¿Iván? Iván, listo. Vamos a ver la siguiente. Es una película, recuerden, es una película. Listo, están sus marcas. Listo, ya. Ya, vamos a ver. Vamos a ver qué película es. Piense un poquito, tranquilo. Tranquilo, tómate tu tiempo. A ver. ¿De cuántas palabras una pista? Una palabra. A ver, adivina. ¿Cómo? Insidious. ¿Cuál? Insidious. Uy, no, miren, la película era él. El Coco. No, ustedes salieron peor, salen, vaya. Mujeres, nuevamente. El Coco asusta, pues sí, pero... Creo que, literal... Sergio, literal esto va a quedar en empate, 0-0. Bueno, pero vamos a cambiar, vamos a rotar, entonces Manuela va a adivinar, tú vas a iniciar acá, ¿listo? Es una película muy, muy interesante, súper chévere. ¿Listo? Ya, va. ¿Listos? Ya. ¿Listo? Va. Algo así, muy bien. Listo, vamos a ver. Manuela, qué perdida. Vamos a ver. Intenta, Manuela. ¿Cuál es tu respuesta, Manuela? Es una película animada. Ahí está, vamos a ayudar. ¿Animada? Sí. No tengo ni idea. ¿No? No, ¿La Llorona? No era La Llorona, era Ratatouille. Ratatouille. Entonces, recordemos. Ratatouille. Por eso el ratoncito, el cabello, la comida. Bueno, vamos con los hombres. Esto vamos graves. Jesús, vamos graves. Bueno, vamos con los hombres. Esa va a estar ahora va a adivinar Brian. Sí, señores. Ivancito pasa al fondo. Ivancito, ay Diosito. Eso. Vamos a ver. Es una película a ver, sí, muy se adivina. Es fácil, Iván. Listo. Eso. Es animada.
¡Ay, muy bien! Muy bien, un aplauso. ¡Por fin una! Aladín, por fin. Oiga, por fin. Por fin una, sí. Por fin casi que no. Oiga, muy bien. Bueno, invitamos a las mujeres. Imposible. Vamos a darle otra oportunidad. Vamos otra vez a las mujeres. Vamos a ver. Vamos a intentar ahora, desayudar. ¿Quién adivina? Ay, Virgen San Pedro. Ahora adivina Erika. Listo, vamos a ver. Vamos cambiando, listo. Es una película, Sergio. Es una película muy conocida. Vamos a ver qué tal les va. ¿Listo? A ver, dale pues. La perdió. Vamos a ver. Es una película animada. Vamos a intentar. Vamos a ver, Erika. Vamos a ver. Otra vez, listo. Otra oportunidad. Sergio, la verdad no he entendido por qué. Yo tal vez sí, pero. Pero vamos a ver. A ver, ¿cuál? Es una palabra desanimada. Es boom. Fue un boom. Quería aquí. ¿Encanto? Muy bien. Muy bien. Encanto. Esto está en empate, bueno. Siguen, por favor. Sigan. Ahora los hombres. Los nuevamente. Hombres, híjole. Vamos a ver, aquí. Ahora le toca. Vamos a ver. Ahora adivina. Julián. Ah, no, Juan. ¿Listo? David. Adivina. Sí. Es una película súper conocida. También es animada y es la siguiente. ¿Listo? No puede mirar. Ay, Dios. Es re fácil. Muy bien. Ya, ya no más. A ver. Pérez, Pérez. Es animada. Vamos a ver, es animada. También fue un boom en su época. Vamos a ver más a este lado. Tranquilo, bien, sin asustarse. ¿Otra vez? ¿Otra sí, vez? Sí. A ver. Entiendo por... Pero bueno, vamos a ver. No sé, la Cenicienta. ¡Wally! La Wally. ¡Wally! No, la verdad no entiendo. No entiendo. Entonces, falgan que. Bueno, vamos a preguntar detrás de cámaras a nuestro. ¿El marcador cómo va? Empate. Va 1-1. Hijo de machica, esto está. Bueno, estamos de fiesta y también hay muchas personas que realmente también se alegran por este acontecimiento de este primer año de este programa Echando la Red. Pero primero queremos agradecerle a alguien muy especial, y es al padre Justinian. De verdad hay que agradecerle a él, a todo el equipo de Telesantiago por abrirnos las puertas, por aguantarnos acá en estas locuras que realmente cada día, cada 8 días, pues nos toca realizar, ¿no?, para este programa. De verdad, muchísimas gracias a Telesantiago, a todo el equipo de producción, porque realmente pues este espacio pues no se le da a cualquiera, ¿no? Y pues han abierto las puertas para nuestro seminario. Entonces, vamos a ver unos saluditos que nos han enviado y vamos preparando el siguiente juego. 365 días, 52 semanas larguitas, un año, cumple Echando las Redes. Gracias, diáconos Sergio y Edward, por trabajar por la iglesia, por llevar el mensaje de Jesucristo con muchísima alegría, echando las redes en nombre del Señor. Dios los bendiga y muy feliz cumpleaños. Siempre será una alegría inmensa dar gracias a Dios por este primer aniversario que el Señor nos ha permitido llegar hasta sus hogares. Primer aniversario de este programa Echando las Redes del canal Telesantiago de Tunja. Alabamos y glorificamos a Dios porque hace un año
era una simple propuesta, pero hoy es un hecho que se hace realidad. Por eso quiero seguirlos invitando para que de ahora en adelante, próximo año, nos sigan sintonizando en este programa Echando las Redes, una experiencia de nuestro Seminario Mayor Conciliar de Tunja que nos permite compartir con ustedes las vivencias de esta magna institución, de nuestra diócesis, las realidades de nuestros compañeros, las realidades de nuestras parroquias y estar con ustedes siempre de la mano de Dios. Dios les fortalezca. Un abrazo cariñoso para todos desde la Parroquia del Espíritu Santo en la ciudad de Chiquinquirá. Y el otro año nos encontraremos en este programa, dando gloria y alabanza a Dios por las maravillas que Él ha hecho. Feliz aniversario, feliz primer año de este programa al aire. Que el Señor los fortalezca a todos y nos ayude para seguir llevando en estos medios de comunicación el mensaje de la Palabra de Dios. Quiero invitarlos a que sigan apoyándonos en este programa. Quiero invitarlos a que oren por las necesidades de los jóvenes seminaristas. Quiero invitarlos a que contribuyan generosamente a los gastos que ocasiona en cualquier diócesis del mundo el sostenimiento de un seminario. Quiero invitarlos a que le cuenten a sus amigos y conocidos de qué se trata en este programa y nos consigan cada día más espectadores, más amigos, que nos vean, que nos acompañen, que nos ayuden y que oren por nosotros. Gracias, Padre Diego, muchísimas gracias por este mensaje y a todos los seguimos invitando para que compartan nuestro contenido de su magazine Echando las Redes. Bueno, agradecemos a todos, queridos antivientes, por seguir acá en este especial que, bueno, ha sido bien interesante. Vamos en empate 1-1. Pero ahorita yo creo que hay desempate, ¿cierto, sí, Sergio? Bueno, el siguiente juego lleva como nombre Piensa Rápido. Sergio, cuéntanos. Bueno, en este Piensa Rápido vamos a darles a cada participante, bueno, a cada grupo de participantes, una categoría y tienen que anotar en un minuto las palabras relacionadas a esa categoría. Entre las palabras, o sea, quien tenga más palabras va a ser el ganador. Y que sean relacionadas con la categoría. Pues, lógicamente, se les va a dar la categoría y tienen que empezar rápido. ¡Un minuto! Es un minuto, ¿listo? Entonces, arrancamos ahorita con los hombres. Sí. Vamos con los hombres, vamos rápidamente. Con los hombres aquí primero. Vamos a ver, han recibido un marcador, vamos a hacer a este ladito, rápidamente. Sigan por acá, por favor. Sí. A este ladito, para este lado. Como puedan, sí. Eso, tranquilo, eso aquí, fila. Listo. Tienen el tablero, por favor, sin caerlo. Vamos para este ladito, sin caerlo, lógicamente. Va, la idea es escribir rápidamente las palabras. Tienen un minuto a partir de ahora. Ya les, Sergio, entonces, la categoría para los... ¿Pasan todos al tiempo o de a uno? No, de a uno y uno, se devuelve. Y van haciendo la fila rápidamente. ¿Listo? Entonces. Vamos con la primera categoría, que es... Papas de la Iglesia. ¿Sí? Ya. Arrancan ya. Papas de la Iglesia, vamos a ver. Papas de la Iglesia. ¡Uno! Listo. Rápidamente. Vamos a ver. Vamos a ver cómo están los muchachos de historia de la Iglesia. Dos. Tres. 4. Cinco. Sin soplar. Sin soplar. 2. 4. Bueno, vamos a valérselo. Listo, vamos a valérselo. Vamos a perdonarle la ortografía porque... No, todavía queda... ¡Tiempo! Tiempo, a ver. Apenas, pero listo. Vamos a revisar. A ver. A ver, Eduardo. Juan 23. 1. Muy bien. Pedro primero. Vamos a valérselo. Bueno, Pedro, digamos que fue el primer papa. Bueno. Francisco. 3. Pío 12. 4. Bien. Juan Pablo II. 5. Muy bien. Pío 10. 6. 10. No hace parte de la categoría porque es que no, ni siquiera no. Escribió Benedicto, sino Veredicto. Veredicto, entonces no. 6. No, Clemente. 7. Juan Pablo primero. 8. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahora listo. Siguen las chicas. Muy bien. 8. Producción borrador. 2, 4.
Listo. 8. Bueno, vamos rápido. Unos mensajes de interés y ya regresamos mientras preparamos aquí a las mujeres. Estás viendo Echando las Redes, miércoles 4 y 30 pm, repetición sábado y domingo 4 y 30 pm. Protocolos, una palabra que hemos afianzado en medio de esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Pensamos en tomar distancia, cubrirnos la cara y asearnos frecuentemente para cuidarnos mejor. Pero al mismo tiempo, hemos dejado de lado el poder de las sonrisas, la profundidad de las miradas, la magia que tienen las palabras cálidas y los gestos sutiles que nos alegran cada día. Nos hemos venido olvidando que aunque no estemos en contacto, podemos estar presentes y hacer sentir a quienes nos aman que los amamos también. Recuperemos nuestros valores humanos y con ellos toda nuestra fuerza para volver a soñar y avanzar con optimismo, siempre hacia adelante. Hagamos de estos pequeños detalles los nuevos protocolos. Un mensaje de Veolia Tunja. 25 años avanzando juntos. Tunja se prepara para el tradicional aguinaldo boyacense. Únete y disfruta las fiestas navideñas con comparsas, carrozas, chirimías, alegorías, concursos y lo mejor de la cultura boyacense. Contaremos con más de 1,000 artistas locales, regionales, nacionales e internacionales que se suman a esta gran fiesta de Tunja para el mundo. Te esperamos en nuestra capital. Unidos en familia disfrutaremos de estas festividades, donde nos une la tradición y nos abraza la esperanza. 67ª versión del Aguinaldo Boyacense. Aguinaldo Boyacense, desde Tunja para el mundo. Tunja, la capital que nos une. ¿Y tú, qué haces para estar más cerca de tus sueños? Yo asumo a diario nuevos retos educativos que lleven mi formación profesional a otro nivel. Yo disfruto de los nuevos espacios de la UDB. Yo aprovecho las múltiples oportunidades que me brinda la UDB. Nosotros investigamos e innovamos para ser competitivos y estar más cerca de nuestros sueños. Haz parte de la Universidad de Boyacá y vive la magia de estar más cerca de tus sueños. La gran ventaja que tienen los vehículos híbridos, no solamente por la baja de emisiones, sino por el ahorro de combustible, que en este caso me está representando unos 85-90 kilómetros por galón. Comparado con un vehículo convencional, pues es un ahorro bastante considerable, que reduce hasta en un 70% la emisión de material particulado. En términos de ahorro es insuperable. Si tiene su vehículo matriculado en otra parte, lo matricule en el departamento de Boyacá, que ofrece reducciones en el tema de impuestos, sino que nos ayudará también a manejar el tema del medio ambiente en el departamento. Al haber menos contaminación, menos emisiones, queremos crear esa conciencia que vale la pena invertir en Boyacá, tener los vehículos en Boyacá y seguir mejorando nuestro ambiente a nivel nacional. Si matriculas o trasladas la placa de tu vehículo híbrido o eléctrico a Boyacá, obtendrás un descuento del 50% en el impuesto vigente por 5 años. Así, ganas tú y gana Boyacá. En Urbacer somos líderes en gestión medioambiental y aportamos al desarrollo sostenible de la ciudad, la región y el país a través del barrido y limpieza de áreas públicas, recolección, transporte y disposición final. Intervención de zonas verdes con corte de césped y poda de árboles de acuerdo con los planes de gestión integral de residuos sólidos. Lavado de áreas públicas. Instalación y mantenimiento de contenedores de recolección de residuos y cestas papeleras.
Servimos, protegemos y transformamos. Visita nuestra página web www.urbacer.co. Vigilado Superservicios. Estás viendo Echando las Redes. Miércoles 4 y 30 pm. Repetición sábado y domingo 4 y 30 pm. Gracias por continuar con nosotros en este especial, en el primer aniversario de su programa Echando las Redes. Bueno, continuamos con este juego que se recuerda a la sección que nosotros tenemos, claro, en este programa, que es Curiosidades de la Iglesia. Por eso, este las categorías que nosotros tenemos en cada uno de los juegos. Entonces, mujeres, ¿listas? Una categoría es súper fácil, y son elementos litúrgicos que se utilizan dentro de la misa, dentro de la misma iglesia. Entonces, eso es rápidamente a partir de ya. Listo, arranca. No, las medias no se valen, ¿no? Sí, muy bien. Es lógico. Sí, por favor. Sí, es lógico. Muy bien, muy bien. ¡Uy! Mejor dicho. Muy bien. Una interpretación ahí. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, ya la corrigieron. Sí. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. Aquí pueden hacer otra filita. Muy bien, muy bien. Acá, sigue, acá, sigue. Rápido, rápido, Manuela. Rápido, Manuela. Muy bien. Muy bien, a ese lado, acá. Rápidamente, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya, listo. Bueno, vamos a contar. Vamos a ver. Bueno, por aquí la embarraron, pero bien, la salvaron. Por ¿listo? Aquí, depende, bueno, vamos a mirar. A ver, Edward, yo lo voy diciendo. Vinajeras. 1. Muy bien, catecismo. Sí. Vamos a valerles el catecismo, sí. Mantel. Lógicamente necesitamos manteles para ellos. Biblia. También la necesitamos. Misal. 5. Muy bien. Alba. 6. Copa. No, la copa no, pero ahí corrigieron. Después de la misa. Bueno. Siguiente. Cáliz. 7. Cereales. 8. Vino. 9. Cruz. 10. Y esa es la duda, porque sin H significa otra cosa muy distinta. ¡Hostia! Lo siento. 8 y el incensario. 9, un aplauso. Muy bien, 9. 9 palabras. Salimos, mujeres. Bueno, vamos con los hombres. ¿Están analizando los hombres? Bueno, vamos. 9 palabras. Vamos a tener allá en el registro. 9. Hombres. Hombres, a ver. ¿Preparados? Es una categoría muy, muy fácil. Muy fácil, ¿listo? Como los papas, tal sí, cual, está ¿listo? Está súper fácil. Vamos a nombrar cada uno de los libros de la Biblia, iniciando por los profetas, desde ya. Ya. Sí, rápido, bueno. Sí. Sí. ¡Oh! ¡Ay, San José va a volar! Sí, bueno, bien, vamos bien. Sí, pan. Sí, listo, ya pueden arrancar en desorden. Sí, ahora sí, cualquier listo, libro. Ya en desorden, ya por lo menos nos dieron unos profetas. Ok. No entiendo esa, creo que está como en hebreo. Realmente. Les quedan 20 segundos. Rápido, rápido. Rápidamente. Okay. ¿Qué es eso? 4, 3, 2, 1. Tengo 50 opciones. Oiga, pero tienen más libros. Bueno, vamos a ver cuántos. Sergio. A ver, Isaías. 1. Muy bien. Jeremías. 2. Oseas. 3. Daniel. 4. Miqueas. 5. Malaquías. 6. Nahum. 7. Esto no sé qué. Dice Oel. Dice Oel. Oel. 7. No, esa no se vale. No se vale. 7. Génesis. 8.
Ruth. 9. Habacuc. 10. Zacarías. 11. Y primera de Juan. 11. 12. Muy bien. Un aplauso a los hombres. Ya se 12. Fue mi chica. Esto está. Mujeres. Ahora vamos con la vamos chica, a ver, chicas. Bueno, a ver. Listo. Fiesta. Bueno, entonces, es una categoría también muy fácil para las mujeres, y es las fiestas litúrgicas principales de la iglesia. Las fiestas litúrgicas, ¿sí? Es muy fácil. Sí. ¿Listo? Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, arranca. Muy bien. Uy. Y estábamos, salimos de eso, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver rápidamente. Rápidamente, rápidamente. Muy bien, muy bien. Uy, ya está bien escrito. Bueno, le faltó una. Pero bien, vamos a valer. Okay. Eso, muy bien. Sí. 30 segundos. 30 segundos. Ah, muy bien. Manuela queda como que, ¿y ahora? Muy bien. Uy, estamos pronto, muy bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Bueno, casi nos dejan sin sed. Listo. Vamos a revisar las fiestas principales de... en la iglesia, listo. Bueno, una vamos que celebramos hace poquito, Cristo Rey, muy y bien. Y fuego, muy bien, una. Semana Santa. Muy dos. Bien. Corpus Christi. Tres. Muy bien. La Virgen del Carmen. Cuatro. La Misericordia. Cinco. Navidad. Seis. San Isidro Labrador. Quite el agua y ponga el sol. Eso. Siete. Santa Cecilia. Ocho. La Basílica de Letrán, muy bien. Y quién, qué ujule. Muy nueve. Doble, por favor. Nueve. Y Santos Pedro y Pablo. Diez, muy bien, un aplauso. Muy bien, 10. 10, entonces, mientras nos regalan el resultado, cómo va la puntuación, entonces, de verdad, esto era para recordar el tema de curiosidades de la iglesia. Nos han traído temas espectaculares. Agradecemos a Andrés Bernal, que inició esta sección, a Cristian Sosa, que también siguió con esta sección de curiosidades de la iglesia. Nos trajeron temas muy importantes, donde podíamos hablar de política, de hecho, de diferentes temas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir escuchando esos mensajes que nos han enviado de felicitación para este programa de Echando la Red. Seguimos con más mensajes que nos envían para la celebración de este primer aniversario. Seguimos con más mensajitos. Hola amigos de Echando las Redes, un abrazo muy especial, felicitaciones por este primer aniversario. Para mí es un gusto haber hecho parte de los inicios de este programa porque sé que lo han hecho con amor, con cariño, con esfuerzo. Un saludo muy especial para Eduard, para Sergio, para Andrés, para todos los seminaristas, diáconos, al Padre Jorge, director del seminario, por supuesto, un abrazo muy especial. Mil gracias porque ustedes con ese amor, con ese cariño, con esas ganas de evangelizar a través de la palabra y a través de ese carisma que tienen, han llegado a través de Telesantiago, la imagen del amor, a cientos de hogares. Un abrazo muy especial, se les quiere muchísimo y sigan por favor Echando las Redes. Hola amigos del canal Telesantiago, mi nombre es Nicolás Castillo, consejero de juventud del municipio de Aquitania. Quiero enviarles a ustedes un abrazo enorme y felicitarlos por crear el programa Echando las Redes, un programa que día a día nos emociona y que nos hace seguir el camino de Jesús y de Dios. Les envío a ustedes un enorme abrazo desde acá, desde esta hermosa tierra, y espero seguirlos viendo. Siempre será una alegría inmensa dar gracias a Dios por este primer aniversario que el Señor nos ha permitido llegar hasta sus hogares. Primer aniversario de este programa Echando las Redes del canal Telesantiago de Tunja. Alabamos y glorificamos a Dios porque hace un año era una simple propuesta, pero hoy es un hecho que se hace realidad. Por eso quiero seguirlos invitando para que de ahora en adelante, próximo año, nos sigan sintonizando en este programa Echando las Redes, una experiencia de nuestro Seminario Mayor Conciliar de Tunja que nos permite compartir con ustedes las vivencias de esta magna institución, de nuestra diócesis, las realidades de nuestros compañeros, las realidades de nuestras parroquias
y estar con ustedes siempre de la mano de Dios. Dios les fortalezca. Un abrazo cariñoso para todos desde la Parroquia del Espíritu Santo en la ciudad de Chiquinquirá. Y el otro año nos encontraremos en este programa, dando gloria y alabanza a Dios por las maravillas que Él ha hecho. Feliz aniversario, feliz primer año de este programa al aire. Que el Señor los fortalezca a todos y nos ayude para seguir llevando en estos medios de comunicación el mensaje de la Palabra de Dios. Bueno, seguimos en este aniversario de Echando las Redes para recordar una de las secciones más interesantes que Harvey cada día nos traía con su voz, mejor dicho, melodiosa y de emisora, nos traía ese top musical. Vamos a ponerlos a cantar a ellos también. Así es. Entonces, este juego se va a llamar El Repertorio. Van a recibir una palabra, vamos a encontrar una campanita. La idea es que el que sea más ágil toca la campana y debe cantar. Sí, debe cantar. Deben tener la palabra, esa canción, que sea católica. Luego daremos unas palabras para canciones normales. ¿Listo? Entonces, me voy a quitar de acá porque si no me acaban. Y yo les voy dando las palabras. Les voy dando las palabras. Por favor, no se van a matar. ¿Listo? Y sin acabar, esta campanita tiene historia en el seminario. No la vayan a acabar. No la vayan a dañar. ¿Listo? Colocamos música de fondo bien chévere para animar esto. Y bueno, la primera palabra es muy fácil. La palabra es mesa. ¿Cuál? Muy bien. Cambia. Muy bien, buen punto para los chicos. Listo. Va. Es muy fácil esta palabra. Alegría. ¿Da? A ver, a cantar. No, se nota. Listo, vamos cambiando rápidamente. Siguiente palabra. Pero organizo aquí ya. Es muy fácil y es amor. Con amor te presento, señor. Muy bien. Listo. Es muy fácil. Necesitamos de producción que nos cambien el micrófono. Vamos, nos van a cambiar de micrófono. Listo. Eso, por favor. Entonces, van pensando más canciones católicas ahí. Ya me entran las mundanas. Listo. Siguiente palabra. A ver. Mañana. ¿Pasa? Ah, fácil. 5, 4. Ay, vaya, 6 más. Pase. Siguiente palabra. Banquete. Banquete. 5, 4, 3, 2, 1. Pasa. Ay, cambien. Espíritu. Se me olvidó. ¡Salen de ahí! ¡Sale! No, siguiente. Ninguna. Esta es muy fácil. Viene ese tiempo. Noche. Noche de paz. Bien. Cambiamos. Sigue. Este es muy fácil. Imposible que los dos no sepan. ¿Listo? Y es piedad. Ten piedad de mí. O sea... Esto es muy fácil. O sea, donde no puedan, literal, o sea, muy malos. Ven. Ven, mi Jesús, ven. Muy bien. Listo, esto es muy fácil. ¿Sí? Vamos a ver, bueno, vas a poder en esta. Y es aleluya. Ay, no. Cambian, chao. Canta. Listo, vamos, siguiente. Oiga, porque a usted le tocan las más fáciles. Pastores. Vamos, pastores, vamos. Vamos, ábele. Muy bien, eso es. Siguiente. Ay, imposible que no puedan. Campana. Campanas, ven. ¡Sale! Dale allá. Sergio. Préstemela. Sergio. Campana sobre campana. Bien, eso. Listo. Punto para las mujeres. Listo. Pero... Está difícil. Uno. Espérese. Y dice. Ahora sí. Junto. Junto a ti, María, como niño quiero. Bien. Punto para las mujeres. Sí. No creo que puedan esa, pero vamos a intentar. Y es detalle. Qué detalle, señora. Muy bien. Punto para los hombres. Es muy fácil y es niños. 5, 4, 3, 2, 1, chao. ¿Listo? ¿Se fueron? Sí. No creo. Bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar, a ver. Cerca.
Sí, vuela en Los Ángeles en un lugar cerca de todo. No vale, chao. Bueno. Gracias por tu participación. Fácil, otra palabra. Mano. Sí. 5, 4, 3, 2, 1. Sí, mano está llena de su bendición. Ay, Dios mío. Listo. Gozo. 5, 4, 3, 2, 1. Chao. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Eso. Listo. Este es muy, muy fácil. No, ¿en serio? Sí. Pies. ¿Es fácil? La misma de mi mano está llena. ¿Sí? Algo, mi pie está lleno. Muy bien, ahí estaba, muy bien, punto para las mujeres. También listo. Yo te la hago con el corazón. La última palabra de música católica, ¿listo? Okay. Y es transfórmame. 5, 4, 3, 2. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. ¡Ay! ¡Por fin! Por fin agarrona, muy bien, listo. Música. Bueno, ahora ya música. En general. Música la que quieran, ¿listo? Listo. Es el momento de brillar. Listo, va. Ahora sí. Bonito, bonita, alguna de las dos. Bonito, todo me parece. ¡Ay, muy bien! Ahí sí los seminaristas quedan así, ¿no? ¿Ve? Listo. Esta palabra le gusta mucho a uno de los camarógrafos. No sé por qué. Y es volar. 5. No, pero no. Voy a volar. Sí, voy a volar, chao. No, sí, no. Así no. Y volar tan lejos. Vas a volar. Muy bien. Ya. No, volar, ya la canté. Muy bien, punto para las mujeres. Listo. Siguiente. Aquí es donde mire. Va a haber. Aventurero. Yo soy el aventurero. Muy bien, punto para los hombres. Rápidamente, foto. 5, 4, 3, 2, 1, chao. Siguiente palabra, justicia. Siguiente, 5, 4, 3, 2, 1, salen, café. Café. 5, 4, 3, 2, 1. Chao. Nah. Oiga, esta sí es fácil. Día. Día tras día. Pero ¿qué, no, cante? Bueno, cante. 5, 4. Ya pase. No, bueno. Listo. Prometo. Prometo amor, darte amor todos los días. ¿Por qué me dices? Gracias. Pero fuera la canción. Ah, muy bien, muy bien. Esa, punto para las mujeres. Esa sí es fácil. Flores. Te mando flores. Oh, que bien, es bravo. No sé por qué esta canción. Sergio la escogió esa palabra. Eclipse. Fue muy fácil. Yo no sé. Sergio fue el que leo. 5, 4, 3, 2. Eclipse total del amor. Muy bien, bravo. Eclipse total. Listo. Del amor. Muy bien. Es muy fácil. De los 80, 90, hay una canción. Auto. Ah, sí. No sé qué, en tu auto rojo a la 6. Muy bien. Bueno, esas son fáciles. Nuestro contexto y es cucharita. En la vera hablando del municipio, ¿no? Una cucharita de besos. Eso, bien. Punto para las mujeres. Otra palabra y es estrato. A ver, cante. Pero cante. ¿Por eso? No vale, punto. No. Última palabra. Última palabra. Y es monotonía. ¿Cómo es? No, fue culpa tuya, no, fue culpa mía. Fue culpa de la monotonía. ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Listo! ¿Saben de canciones cantar?
grave la vaina. Pero bueno, esto era para recordar esta sección tan interesante, esa playlist que ya tenían bien, que revisar gracias. Ustedes para venir a este programa. Entonces, de verdad, pues agradecemos a Carvey por traernos ese top musical. Bueno, vamos a ver otros mensajitos. Vamos a seguir con mensajitos para preparar el siguiente juego. Vamos con más mensajes. Quiero invitarlos a que sigan apoyándonos en este programa. Quiero invitarlos a que oren por las necesidades de los jóvenes seminaristas. Quiero invitarlos a que contribuyan generosamente a los gastos que ocasiona en cualquier diócesis del mundo el sostenimiento de un seminario. Quiero invitarlos a que le cuenten a sus amigos y conocidos de qué se trata en este programa y nos consigan cada día más espectadores, más amigos, que nos vean, que nos acompañen, que nos ayuden y que oren por nosotros. Gracias, Padre Diego, muchísimas gracias por este mensaje y a todos los seguimos invitando para que compartan nuestro contenido de su magazine Echando la Red. 365 días, 52 semanas larguitas, un año, cumple Echando las Redes. Gracias, diáconos Sergio y Edward, por trabajar por la Iglesia, por llevar el mensaje de Jesucristo con muchísima alegría, echando las redes en nombre del Señor. Dios los bendiga y muy feliz cumpleaños. Hola amigos del canal Telesantiago, mi nombre es Nicolás Castillo, consejero de Juventud del municipio de Aquitania. Quiero enviarles a ustedes un abrazo enorme y felicitarlos por crear el programa Echando las Redes, un programa que día a día nos emociona y que nos hace seguir el camino de Jesús y de Dios. Les envío a ustedes un enorme abrazo desde acá, desde esta hermosa tierra, y espero seguirlos viendo. Gracias por seguir aquí en este especial de Echando las Redes, que está bien interesante. Tendremos otro juego para que todos podamos divertirnos en su casa. También los pueden, estos juegos también los pueden practicar ustedes en sus hogares. La idea también es eso, para que podamos expresar esa alegría, ese entusiasmo de nuestra vocación. Entonces, seguimos con nuestros invitados. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, no sé si producción ya está todo listo para el siguiente juego. Listo, vamos. Sí, señor. Bueno, vamos. El siguiente juego lleva como nombre Adivina qué. Pues ese nombre se nos dio, bueno, fue interesante cómo nos llegó ese nombre, pero bueno. Exacto, invitamos a las chicas. Chicas, como en el primer juego, vamos a hacernos nuevamente en filita. Es una combinación. Ahí llamamos por este ladito. Bueno, listo. Entonces, este juego consiste, va a ser parecido como al de la mímica. Te les vamos a dar una palabra, una imagen. Una imagen. Y tienen que irla dibujando. Entonces se van a pasar así en la espalda. Entonces lo que vayan sintiendo. Y al final vamos a mirar si la imagen que se le dio de muestra va a ser la misma que listo, entonces vamos, en el tablero. Perdón, Manuel, por favor, un paso más adelante para que puedas ir haciendo el dibujo. Eso, listo. Vamos a arrancar, colocamos música de fondo. Ellos van a estar tremendamente concentrados. Listo, arranca. Bueno, ya sabe la imagen, vamos a colocarla. Ustedes no pueden ver hacia este lado, vamos a ver la imagen para que... Esa es la imagen. Vamos a ver cómo les va. ¿Listo? Vamos haciéndola más rápido, doctora, porfa. Más rápido. Para que le haga presión. Más rápido. Listo, vamos a dar 20 segundos más. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ay! Listo. Bueno, vamos a ver. La imagen, listo. Vamos. Listo. La imagen. Oiga, mire. Creo que no se parece a nada. A una flor. Vamos a ver qué hicieron. Entonces, la doctora. Bien, la flor. Aquí está bien la flor. Muy bien. Acá, no sé por qué llegó un cáliz y una cruz. Erika, acá llegó, perdón.
¿Y eso qué es? Como, eso es como algo muisca. ¿Y eso qué es, Manuela? Arte abstracto. No hubo punto, no hubo punto. No hubo punto, salen mujeres, no hubo punto para las mujeres. Bueno, vamos con los hombres. Rápidamente los hombres, a este ladito. Vamos rápido, rápido. ¿Listo? Producción. Sí. Bueno, un paso adelante. Eso, acerca. Vamos a tener un minuto para este. Pero regálenme 5. Concentrados, ¿no? Hágale ahí, por eso se siente. Como decimos. Ya. Listo, ya. Dos minutos tienen a partir de ya. Ya. Vamos a ver, mientras el dibujo, vamos a verlo, ellos no pueden ver. Con muchas cosas, pero... Rápidamente, vamos a ver, muy bien, listo. Oiga, eso va rarísimo, va súper raro. Sumarse inspires. No entiendo. Vamos a ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. No entiendo por qué resultó. Miren el dibujo, vamos a ver el dibujo. No entiendo. El resultado. Vamos a ver. Vamos a ver qué hicieron por acá. Bueno, aquí medio llegó. Acá es, bueno, regular, algo así. Acá donde Julián. No sé, es que no sé si fue la línea. Bueno, las nubes y tales. Acá un árbol. Y usted después de un árbol resultó en un gato. No. Bueno, vamos saliendo. No, muy malos. ¿Listo? Realmente. Tenemos, bueno, ya por tiempo, les vamos a pedir el favor a nuestros invitados. Vamos a volver acá todos. Próximo vamos a quitar el tablero para que podamos terminar este programa de la mejor manera. Entonces, invito acá a todos los invitados. Vengan para acá. Vamos a los invitados. Rápidamente les pedimos a producción que nos colaboren acá para hacer un momento muy especial y es, en primer lugar, darle gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que Dios nos ha regalado de poder compartir con ustedes, querida familia de Telesantiago. Y bueno, pues la idea es que por ahí, Sergio, le tocó ir a ayudar por allá rápidamente, va a ver qué pasó. Sí, me echaron del picado. A ver, pues bueno, primero darle gracias a Dios, luego pues también darle gracias al Padre Rector, al Padre Jorge Galvis, que ha querido bien pues, tener esta idea también, participar con nosotros en algunos programas, a todo el equipo de formadores, a todos los seminaristas que han participado en este programa de Echando las Redes. También es una forma para agradecerles a cada uno de ellos. Por eso hoy elevamos una oración al Dios Todopoderoso por este programa, por la familia Telesantiago. Y vamos a decir todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pidamos también la intercesión de María Santísima, en la advocación de Nuestra Señora del Milagro, nuestra patrona, nuestra arquidiócesis. Gracias a ella, Telesantiago siempre va adelante. Entonces, que ojalá también para que este programa pueda seguir en sintonía y llevando a muchos jóvenes. Por eso vamos a decir todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, damos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la idea también es, vamos a hacer un brindis rápidamente, vamos a pedir el favor
a producción, también a nuestros compañeros que nos están ayudando muy amablemente en este programa. Hay muchos detrás de cámaras, muchísimos detrás de cámaras que nos están ayudando, de verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Pues bueno, le pedimos el fa a Sergio, vamos a ver, por acá. Entonces, para que su merced, por favor, hacer este brindis por esta querida familia de Telesantiago, por nuestros invitados. Venga, que este es mío. Bueno, entonces, de verdad, para agradecer a todos y, bueno, Sergio, vamos a celebrar con un brindis. Así es, pues, ya como lo decía Eber, en primer lugar, dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de crear este espacio también al Seminario Conciliar de Tunja, al Canal Telesantiago, por permitirnos transmitir ese mensaje, esa alegría, el Evangelio. Y pedimos también la protección para que ese programa siga siendo eficaz, siga llevando a todos los hogares ese mensaje, esa alegría que nosotros tenemos aquí en el Seminario Conciliar de Tunja. Gracias a cada uno de los invitados, también a ustedes en sus hogares que nos reciben cada miércoles para escucharnos, para aprender un poquito de nosotros, y que gracias a ustedes que nosotros estamos aquí. Así que, pues, que sean muchos más años, que ese sea el primero de muchos, y que realmente sigamos cultivando y llevando a todos el mensaje de Jesús. Así que, salud. Salud, salud, salud. Bueno, y como cada uno de los programas, llegó el momento más triste, y pues bueno, debemos de decir, chao, chao. Adiós, adiós. Echando la red.